una blanca escoja que vuela los dos temporales que los libros temporales en la cuenta la cosa de 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 la cosa muerto. No te siento, ya no. Pero hay algo. Puedo sentir. No sé qué es. El motel es un lugar de poder, de cambio, un lugar de paso. Lo conecta todo. Es un sueño dentro de mi cabeza. ¿Por qué no iba a llevarme a donde quisiera? But she turned out just the same. It was a knock on the door, a thump on the floor. Drona ha muerto, pero tú no. Aún vives en mí. Tal vez Drona te metió en nuestras cabezas al vernos. Tal vez estabas ahí desde el principio y solo me enseñó a hablar contigo. Tal vez nunca lo entienda. Tal vez no sea necesario. Trench fue la primera víctima del GIS. Fue un proceso gradual. Sus ansias de control no ayudaron. Trench llevó el proyector al departamento de nostalgia. Allí le abrió la puerta al GIS. También intentó corromperme tras la muerte de Hedron. Pero soy más fuerte. Lo somos. Nos esperan. Intentarán detenernos. Yeah.
temporal. El trueno te distorsiona. Felicidad, perlas blancas, ojos rojigualdos. El espejo arregla de invertir. Sé que sigue en la puerta, encerrado. Cruza la superficie, húmedas con los dedos. Siempre he sido quien eres. Thank you.
importa la verdad. Amos. No tenemos nada. Amos, Amos. Es tu jefe contigo y con él. Dylan está en coma. No sé si queda algo de él, ni tampoco si algún día despertará. Ya no hay portal, pero el Hiss sigue en la casa inmemorial. Y el bloqueo no se levantará mientras queden rastros de él. Mi equipo de gestión y yo estamos pensando en algo, pero aún queda un largo camino. Soy la directora de la Agencia Federal de Control. Estamos juntos en esto. Tú y yo. Jesse, has venido. Tenemos a Dylan en su celda de contención, como pediste. El equipo médico está haciendo pruebas y pronto podré contarte los detalles de esto. ¿Y ahora qué? Con el proyector apagado, el Hiss no puede entrar. Pero estamos atrapados con los que ya están aquí. No podemos levantar el bloqueo hasta erradicarlo. Si el Hiss escapara, sería el fin de todo. Nos va a llevar tiempo acabar con ello. Haré lo que pueda, pero mi investigación va más lenta de lo que me gustaría. Creo que puedo ayudar. Te nombro jefa de investigación. Quiero que uses todo lo que tiene la agencia, cualquier recurso, por confidencial que sea, para expulsar al Hiss de una vez. ¿Es de verdad? Sí, sí, claro que sí, lo aceptaré. Lo harás bien. Bueno, tampoco es que me queden alternativas. Qué honor, Jesse. En serio, gracias. He leído lo de investigación dimensional. El poder del proyector es abrumador. Está mejor apagado. ¿Qué te parece que yo sea la nueva directora? Ni que fuera algo nuevo. Cuando te conocí, ya eras directora. Nos va bien. Para mí, no hay cambio. Para la agencia, sí. Trench y Darling ya no están. Todo lo que no apuntaran ha desaparecido. Sabía más que nadie del asunto. Son el pasado, Emily. No trabajaremos como ellos, seremos mejores. No repitamos sus errores. Aprendamos de ellos. Cuando el Hiss entró en mí, vi cosas muy raras. Hasta oí la voz de Darling. ¿Son normales estas cosas? Empíricamente, no. Aunque, bueno, las alucinaciones y las voces del más allá tampoco son raras. Y dadas las fuerzas con las que trataba Darling, bien podría haber acabado en otra dimensión de consciencia, ya sea física o no. ¿Y eso no te molesta? Sí, mucho. ¿Saber que me escondió estas fuerzas? Estoy furiosa. Pero Darling siempre soñó con ir más allá de nuestra realidad. Se le habrá ido de las manos, pero si puede percibir su entorno, debe estar encantado de la vida. Tal vez Darling quería protegerte del lado oscuro del trabajo. ¡Y una mierda! Yo no soy una niña. No des por sentado que haré algo moralmente repulsivo. Como esto. Efectivamente. ¿Qué tal está Dylan? Igual. No detecto actividad del Hiss, pero su fisiología está claramente alterada. No sé si su actividad cerebral es real o una secuela del Hiss. Desconozco si despertará o no mañana. No tengo ni idea. Pues esperaré a que vuelva. Es lo justo. Él me estuvo esperando mucho tiempo.
De acuerdo. Lo vigilaremos noche y día. Si despierta, estaremos listos. No lo digo con mala intención, pero... ya sabes. Entiendo. Mi hermano no es que sea muy popular por aquí. Ojalá pueda remediarlo algún día. Cuando Eledrón murió, por un instante dejé de sentir mis poderes. El Gis entró en mí, pero solo momentáneamente. Eso explica que fallara el Are. Para cuando lo vimos, ya nos había atrapado el Gis. Estaba en mi cabeza y vi algo horrible. Estaba a punto de caer cuando el Gis retrocedió. Los Ares habían vuelto. Después, Dylan se esfumó y logramos expulsar al Gis. Si la muerte de Eledrón apagó los Ares, debe haber una nueva fuente que los alimente, que debe ser... Yo. Tú. Eledrón ha muerto. Si es que una forma de vida resonante puede morir, pero lo que despertó dentro de ti, eso que llamas Polaris, sigue activo. O por lo menos, eso dicen mis datos. No llegaré a entender nunca todo este asunto, pero no me importa. Me alegro de tenerte conmigo. Comprendido. Gracias, Emily. Dylan estaba atacando al plano astral y al consejo. ¿Qué crees que intentaba conseguir? Desde su llegada, los Gis estaban corrompiendo objetos de poder vinculados al plano astral. Tal vez sus objetivos fueran el plano astral y el consejo. ¿Pero con qué motivo? Los motivos del Gis son complejos. Pero en los archivos confidenciales he notado una gran laguna en torno al consejo. O se han borrado todos los datos relacionados o nunca se registraron. Pues tal vez sea el momento de investigar. Eso pienso. Bueno, tengo una agencia que dirigir. Nos vemos. Por supuesto, directora Faden. Por favor, Emily. Eso ni en broma.